Luis Carlos, buenas tardes. Doctora Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, señora. Bueno, aquí estoy cumpliéndote tu cita. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto y entonces estoy pendiente, no te preocupes. Bueno, señora, ya esperamos que te conectemos y empezamos a pasar. Quería probar contigo la presentación, a ver si tú me conforme. Ah, pero ¿me puedes habilitar? Sí. Por favor. Ya lo habilito para que quede como co-anfitrión. Sí, nomás como para que tú mires a ver si rueda perfecto. Listo, ya debería estar. Tengo un pequeño retorno del sonido. Eso sí, entonces sí, también. Un poquito, sí lo noto, pero ¿la ves? Sí, ahí la veo, ahí la veo. Bueno, listo, entonces ya ahorita la pongo en presentación, entonces no te preocupes. Bueno, listo. Voy a dejar de compartir. Listo, entonces aquí estoy pendiente de ti, no te preocupes. Vale, muchas gracias, vale, muchas gracias. A ti, muy amable.
Buenas tardes. Doctora Cecilia, Nicolás. Buenas tardes. Yo creo que ya voy a empezar a dar acceso a, no hay problema, a las personas para que arranquemos. Yo hago una breve introducción del espacio, una muy breve presentación suya y le voy dando la palabra y vamos haciendo las preguntas que nos sirvan para introducir los temas que ya usted conoce, ¿vale? Sí, señor. Listo, doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora Cecilia Díaz. ¿Cómo está? ¿Qué tal le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, sí, señora. Gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Sí, señora. Acá feliz con esta capacitación de que usted nos va a dar sobre la ley 1996 del 2019 para empaparnos más y tener mayor conocimiento sobre ella. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Sí, señora. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Mi nombre es Luis Carlos Iseri, yo soy asesor jurídico del programa País, que es una clínica jurídica de interés público del consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes. Nuestro trabajo es por la inclusión social y por la igualdad de las personas con discapacidad. Particularmente estamos trabajando en el proyecto de capacidad jurídica que tiene estrecha relación con la ley 1996 de 2019. Este es el cuarto de una serie de 6 webinarios que estamos haciendo para poder trabajar estos temas en relación con los diversos mecanismos que tiene la ley 1996 y con la valoración de apoyos. Particularmente el día de hoy nos convoca y estaremos hablando sobre el tema de la ley 1996 desde sus mecanismos judiciales, que son estas herramientas que trae para poder operar y permitir la adjudicación de sistemas de apoyos para las personas con discapacidad. Hoy nos acompaña la doctora Mary Cecilia Díez Vargas, directora del Programa de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, procuradora judicial de familia, ha sido conjuez en la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, tiene amplio conocimiento sobre el tema de discapacidad, sobre temas de familia y sobre personas con discapacidad. Doctora Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Luis Carlos. El agrado es para mí. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a la doctora Juliana. Y desde luego es un gusto estar conectados con todas las personas que en este momento nos escuchan. Vale, les quiero recordar a todos los asistentes que, que en caso de que tengan algunas preguntas al final del espacio, vamos a habilitar un momento para poder extenderle a la doctora Cecilia y al equipo de País todas aquellas dudas que tengan respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Las pueden hacer llegar a través del chat y estaremos recopilándolas para al final poderlas contestar. Entonces, yo creo que habiendo dicho esto, podemos empezar a hablar sobre la ley 1996. Adelante. Bueno, Luis Carlos, a ver, yo quiero, verdaderamente es un tema muy extenso. El límite fue puesto por ustedes con relación a los apoyos judiciales. Pero antes de ello, quiero como hacer una introducción pequeña como para podernos encuadrar en el tema. En aras de llevar un orden y de tener una atención en el tiempito que nos lograron dejar importantísimo,
quiero proyectarles unas diapositivas, simple y llanamente, para que estemos pendientes de cómo seguimos adelante. Yo quiero, quisiera el favor de que me dijera si ya se ve. No se te escucha, Luis Carlos. Ya se puede ver la pantalla que está proyectando, doctora. Entonces esperemos a ver. Ahí ya, ya se puede. Sí, señora. Listo. Perfecto. Entonces, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Creo que es un momento importante para compartir, sobre todo con los grandes avances y retos que tenemos en el ejercicio de la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, que es que desde el título de la ley tenemos que empezar a entenderla. Es el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Y eso fue verdaderamente el cambio de paradigma que nos trajo la ley 1996 del 26 de agosto del 2019. Entonces, en ese orden de ideas, sigamos adelante y inicio con algo muy importante, que fue lo que nos dijo la Observación General número 1 del Comité de la ONU. Y nos habló de que la capacidad jurídica y la capacidad mental son dos conceptos completamente diferentes. Y desde allí tenemos que empezar a entender. No nos resistamos a los cambios. Eso es lo más importante. Entonces, en ese orden de ideas, de que son dos conceptos completamente diferentes, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué debemos hoy abordar de manera diferente, de manera distinta, la discapacidad? Y entonces, en esa misma forma, podemos decir que la ley se rigió, trae, dispone, establece el modelo social. ¿Y qué significa que se rige por un modelo social? De que hoy las personas con discapacidad mayores de edad son sujetos plenos de derechos. ¿Por qué? Porque la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas que tienen algunas deficiencias a largo plazo con las barreras que nosotros mismos imponemos dentro de la sociedad. Allí es donde se nota la discapacidad. De lo contrario, si nosotros tratamos exactamente igual a todas las personas, les permitimos el ejercicio de su capacidad legal, todos somos exactamente iguales ante la sociedad. Entonces, teniendo este concepto claro, miremos que la misma Corte Suprema de Justicia, desde el 31 de enero del año pasado, nos dijo que la ley optó por el modelo social, que ya hoy no podemos pensar en el modelo de prescindencia, es decir, de considerar a las personas con discapacidad como sujetos improductivos o ajenos a la sociedad, que tampoco son considerados pacientes. Ojo, las personas con discapacidad hoy no son pacientes, son sujetos plenos de derechos y por lo tanto quedó atrás el modelo médico rehabilitador. Hoy que tenemos exactamente el modelo social. ¿Qué significa? Que las personas con discapacidad mayores de edad son sujetos plenos de derechos. Y en este orden de ideas, ¿qué tenemos antes y después de la ley, queridos doctores? Antes de la ley 1996, se sustituían a las personas con discapacidad, se representaban a las personas con discapacidad. Hoy no. Hoy las personas con discapacidad, al ser sujetos plenos de derechos, toman sus decisiones. Con apoyos, sí los necesitan, porque tampoco es obligatorio los apoyos. Una persona con discapacidad mayor de edad que pueda manifestar su propia voluntad y preferencias, que pueda hacerse entender por cualquier medio o formato de comunicación, puede tomar su decisión, puede celebrar un contrato, puede casarse, puede votar. Entonces, ese es el cambio del antes y después de la ley. Y en esta forma nace a la vida jurídica nuestra ley 1996, que vuelvo y reitero en su título,
Y creo que la diapositiva, la lámina, nos dice, nos habla verdaderamente del éxito que tuvimos con la expedición de la ley. La expedición de la ley no fue un capricho del legislador colombiano, fue un cumplimiento del Estado colombiano. Entonces, en esa forma, aceptémosla, en esa forma, entendámosla, conozcámosla, y dice, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Es una ley muy corta, no tiene sino 63 artículos, incluido el de derogatoria. Entonces, es muy fácil de entenderla si nos dedicamos a su estudio con ese amor que ameritan todas las leyes en Colombia, para que en esa misma forma estemos pendientes de su aplicación y de su interpretación por parte de todos los operadores jurídicos. Tenemos varios antecedentes legislativos, muchos, pero creo que me voy a referir a uno, que es el que nos marca la ruta. Y ese uno es la ley 1306 del 5 de junio del 2009, que no está derogada en su totalidad, no está borrada del mapa jurídico colombiano. Y miren el título de la ley, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental. Y el mismo título original le coloca coma, y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. ¿Qué derogó la ley 1996? 54 artículos. Esos 54 artículos comprenden la primera parte del título de la ley 1306. La segunda parte quedó intacta, vigente, que comprende 64 artículos. Entonces, reitero, están vigentes 64, derogados 54, para un total de 118, que es los que integraban la ley 1306 del 2009 a 26 de agosto del 2019. Entonces, empecemos concluyendo. ¿Qué regula la ley 1996? El ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. ¿Qué derogó? Hoy no existe en Colombia la interdicción, hoy no existe en Colombia la inhabilitación. A nadie, absolutamente a nadie, se puede declarar en interdicción ni en inhabilitación. ¿Qué dejó vigente? Ojo, la representación legal de menores de edad. ¿Qué quedó vigente? El régimen de guardas para incapaces emancipados. ¿Y quiénes son incapaces hoy en Colombia? Solamente los menores de 18 años por la minoría de edad. Por la minoría de edad. Nadie más en Colombia hoy es incapaz. Entonces, el régimen de guardas quedó vigente. La figura del administrador de bienes para las personas que eran declaradas en ausencia, o son declaradas en ausencia legal, cuando no se sabe su paradero, pero tampoco se tiene certeza de su muerte real. Y cuando hay un grupo de bienes que conforman una herencia y que no tiene dueño, que es lo que se llama en derecho herencia adyacente, también se le designa un administrador de bienes. Esas figuras quedaron vigentes en los 64 artículos de la ley 1306 del 2009. Y hoy creo que podemos hablar mucho más durito de lo que yo hablo, por naturaleza, porque la legalidad de la ley 1996 hoy está a toda prueba, a toda prueba. Tenemos cuatro declaratorias de exequibilidad. La primera, mediante la sentencia C-022 de febrero de este año, donde se demanda la ley que porque debió haber sido tramitada por cuerda de ley estatutaria y no de ley ordinaria. La Corte le hace un análisis perfecto al demandante y le dice, la ley 1996 no tocó ningún derecho fundamental, no creó derechos, no tocó el núcleo de ningún derecho, por lo tanto, el que hubiera sido tramitada por cuerda de ley ordinaria es perfecto y la declaró absolutamente en su totalidad exequible. Ni siquiera condicionó un solo artículo. Entonces, esa primera sentencia nos dio absoluta tranquilidad. Y es de la doctora Cristina Pardes Lessinger. Si ustedes ven, el 4 de febrero fue la primera y al 5 de febrero, al día siguiente, tuvimos la segunda sentencia, que es de la misma magistrada. Y que creo que ese día nos dio absoluta tranquilidad a los que nos hemos dedicado al tema, porque se demandaron dos artículos fundamentales de la ley, que fueron el sexto, que dice que se presume
que todas las personas con discapacidad se presume que tienen su capacidad legal. Y el 53, en concordancia, que dice que se prohíbe la interdicción y se prohíbe la inhabilitación. Eso nos tenía temblando antes de que saliera la ley. Pero una vez sale la ley, miren la hermosura, porque lo tenemos que sentir con amor, lo que dijo la Corte Constitucional. La Corte declaró exequibles los dos artículos, pero con una expresión importantísima. Dice, el reconocimiento de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad mayores de edad y el establecimiento de apoyos para que puedan expresar válidamente su voluntad resultan acordes con el modelo social que es el que rige en la ley 1996 y declara exequibles los dos artículos. Vámonos para el estamos en febrero, vámonos para marzo, y en marzo sale la tercera sentencia con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. Y se demandó el artículo 16 de la ley 1996, que es el que ordena o establece que ante los notarios se pueda formalizar un acuerdo de apoyo. Entonces el demandante decía, eso no es propio de los notarios, eso no está acorde con la función de los notarios, por lo tanto hay que declararlo inexequible. Y la Corte le dice, no. Eso es propio de aquella función fedante, es decir, de dar fe que tienen los notarios. Y lo declara exequible y que, pues ustedes saben que ante una notaría o ante un centro de conciliación hoy se puede formalizar un acuerdo de apoyos o formalizar una directiva anticipada. Y nos vamos para abril y sale la cuarta sentencia con ponencia de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, que se demandó de nuevo la ley, que porque se debió haber tramitado por cuerda de ley estatutaria, la Corte hace de nuevo el estudio y le dice, no señor, este sea lo dispuesto en la primera sentencia del 4 de febrero y por lo tanto reafirma la exequibilidad o legalidad de la ley. Entonces, no temamos, la ley está en plena vigencia, la ley no tiene problema en este momento de ninguna clase. Y concluyamos diciendo, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es establecer medidas para que se garantice el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Pero a todas las personas conectadas, lo más importante es que se terminó la incapacidad por discapacidad. Ojo, hoy nadie en Colombia es incapaz por discapacidad. Todas las personas mayores de edad con discapacidad tienen pleno ejercicio de su capacidad legal. Por lo tanto, quedó proscrita cualquier forma de o motivo de discriminación y como son sujetos plenos de derechos, pueden decidir, pueden tomar sus propios actos, pueden cometer errores, pueden equivocarse y tienen también que asumir sus responsabilidades. Son igualitos, exactamente iguales. Somos todos en Colombia hoy. ¿Quién es incapaz? Solamente los menores de 18 años por la minoría de edad, única y exclusivamente. Entonces, teniendo eso como base, hagámonos otra pregunta. ¿Cuál es el principal cambio que introdujo la ley? Y es claro y precisa la ley donde dice, siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para no permitirles el ejercicio de su capacidad legal, para impedirles que ejerzan su derecho a decidir. Entonces, miren lo importante de entender la filosofía de la ley 1996. Pero creo que es más importante aún entender por qué tiene tanta importancia hoy el tema de la discapacidad, porque la convención ubicó a la discapacidad en el nivel de derechos humanos. Hoy violamos un derecho fundamental en el momento que no dejemos actuar, no dejemos ejercer esa capacidad a las personas con discapacidad. Y por lo tanto, le obliga al Estado colombiano
a cambiar todas sus emblemas y todos sus esquemas para que pueda darse a cumplir esa situación. Y ahí obliga a que la interpretemos como de dos vertientes. Una, con un efecto de interpretación. ¿Qué significa eso? Que todos los notarios, los jueces, los abogados, los conciliadores, los fiscales, todos los que nos dedicamos al tema, y creo que todas las personas en Colombia, debemos de interpretar la ley de acuerdo a la convención. ¿Qué nos obliga hoy? Leernos la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo que nos obliga para poderla entender. Y tan importante es la otra vertiente, que el Estado colombiano debe adaptar sus propios cuerpos toda vez, queridos doctores, todos, bajo la consideración de que al ser un tratado sobre derechos humanos se incorporó a nuestra legislación patria con valor constitucional. Tiene un rango constitucional elevado al muy porcentaje alto y por lo tanto en esa forma la tenemos que aplicar. Y la Corte nos sigue haciendo claridades. Con posterioridad a la expedición de la ley, la Corte Suprema de Justicia ha expedido 17 sentencias, 2 autos, la Sala Penal ha expedido 2. Pero miren lo que nos dice la Corte Suprema, la discapacidad antes y después de la ley es la misma. Es que una persona síndrome de Down en julio del 2019 y hoy es la misma. Es que su discapacidad no ha cambiado. ¿Qué cambió? Ah, el paradigma, la forma del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Eso fue lo que cambió. La discapacidad no cambió. Y en ese orden de ideas, pues, nos abre mejor el camino. Acordémonos que la convención nos dijo que capacidad jurídica y capacidad legal y capacidad mental eran dos conceptos diferentes. ¿A qué se refiere la convención al hablar de capacidad jurídica? Se refiere a que en el ordenamiento jurídico colombiano tenemos dos clases de capacidades, una que se llama capacidad de goce y otra que se llama capacidad legal. ¿Cuál es la capacidad de goce? Es la que tenemos todos, absolutamente todos, por el solo hecho de ser personas. Una vez nacemos con vida, estamos separados completamente del vientre materno y sobrevivimos siquiera un instante al rompimiento del cordón umbilical, somos personas y tenemos capacidad de goce. ¿Qué significa eso? Que tenemos aptitud de adquirir derechos. Muy bien, todos, absolutamente todos. Cuando cumplimos los 18 años, adquirimos la capacidad legal. Es decir, el que ya nos podemos mandar, ejercer nuestros derechos sin mandato ni autorización de nadie. Esta capacidad legal era la que se le quitaba a las personas con discapacidad cuando se declaraban en interdicción. Hoy ya no se les puede quitar y por eso la convención habla de capacidad jurídica, es decir, las dos capacidades, tanto de goce y legal, absolutamente unidas. En esa forma podemos entender que pueden ejercer todos sus derechos sin ninguna limitación. Y nos podemos hacer otra pregunta o otra reflexión. El reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad, ¿por qué es importante? Porque nace, le permite, le abre la puerta al ejercicio de otros derechos. ¿Y cuáles pueden ser esos derechos? Son simplemente ejemplos. Actuar frente a la justicia. Heredar. Pueden firmar un contrato. Pueden tener un laboral. Pueden tener un contrato de telefonía celular, que antes no lo podían tener. Ojo, pueden tener una cuenta bancaria a su nombre. Pueden tomar decisiones en salud. Pueden votar. Pueden postularse para ser elegidos. Pueden casarse. Pueden matricularse en cualquier programa de educación, de formación, de tecnología. Pueden administrar sus propios bienes. Miren la importancia que tiene el que se les haya permitido a las personas mayores de edad con discapacidad ejercer sus propios derechos. Y a ello se suma
que trajo varias definiciones en aras de poder cumplir con el tiempo, no me voy a dedicar sino a adorno más, que es apoyos y apoyos formales. Apoyos son los que trata la vida diaria, que puede ser que me den un apoyo para una comunicación, que me den un apoyo para yo comprender mejor un contrato, que me den un apoyo para yo manifestarme en diferente forma. ¿Cuántas veces uno solito a todo el mundo le dice qué piensas de este contrato? ¿Te parece bien? ¿No te? Eso es un apoyo que uno busca en el diario vivir. ¿Qué son apoyos formales? Ah, son los establecidos en la ley 1996, que trajo tres mecanismos para poder establecer esos apoyos formales. Trajo una figura, entre comillas, nueva, que se llama salvaguardias. ¿Y qué son las salvaguardias? Son todas aquellas medidas que se deben tomar para impedir abusos que violen la primacía de la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Entonces, a los jueces son los primeros llamados en el momento en que asignen judicialmente un apoyo a que establezcan salvaguardias, que le diga, señora o señor, usted va a fungir como apoyo, pero usted no debe sobrepasar la voluntad de su mamá, de su hermano, de su tío, de quien, a quien vaya a apoyar. Entonces, son medidas para impedir abusos. Es bien importante que lo tengan en cuenta. Y otra figura importantísima, creo que hoy es la que más reviste importancia para todos, para todas las entidades públicas y privadas, para todo el comercio, absolutamente para todos, que son los ajustes razonables. ¿Y qué significa? Que todas las personas con discapacidad mayores de edad, tienen, como son sujetos plenos de derecho, pueden celebrar sus propios actos jurídicos de manera independiente. Y tienen derecho a contar con todas las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar sus actos jurídicos. Y el hecho que necesiten esas modificaciones y adaptaciones no desestima el ejercicio de su capacidad legal. Ah, que yo necesito un intérprete. Un intérprete es un ajuste razonable. Que yo necesite una muleta, eso es un ajuste razonable. Que las entidades públicas, y ojalá todas las privadas, tengan en cuenta que las personas que tienen una discapacidad física, que van en silla de ruedas, necesitan unos baños con unas comodidades diferentes. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que permitirles el acceso a cualquier servicio, a un servicio de justicia, a cualquier parte, y en eso tenemos que estar pensando. Que los centros de conciliación en el segundo piso y no hay ascensor, no pueden ya estar en el segundo piso, cuando las personas no pueden subir escaleras. Y así, cualquier medio de comunicación, por ejemplo, el braille, los macrotipos, cualquier tipo de tecnología, los tenemos que tener cuando las personas con discapacidad lo requieren para poderles permitir la expresión de su propia voluntad y preferencias. Y en ese orden de ideas, para ir encajándome ya en el tema, están los mecanismos para ejercer la capacidad legal. Y la ley estableció tres mecanismos, que son los acuerdos de apoyos, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos, que es el tema central de esta charla, de este conversatorio, porque de conferencia no es. Entonces, son tres. Vuelvo y le repito para que en esa misma forma los entendamos. ¿Para qué los estableció la ley los apoyos formales? Para facilitar el ejercicio de la voluntad, el ejercicio de expresar su preferencia, su voluntad, por cualquier forma, formato o modo de comunicación. Y asimismo, para tomar todas las decisiones, pero todas aquellas decisiones que tengan efectos jurídicos. Yo no necesito apoyo para que me despierten a las 3 de la mañana a tomarme el medicamento. Eso no es un apoyo formal establecido en la ley. O para que me digan, mira, la chaqueta no te sale con ese pantalón. No, eso es un apoyo del diario vivir. Yo lo que necesito apoyo, de acuerdo a la ley, es para celebrar o realizar aquellos actos jurídicos que tengan efectos jurídicos. Ojo, por lo tanto, a eso sí nos tenemos que dedicar. ¿Y cómo se determinan esos apoyos? Tanto los acuerdos de apoyo como las directivas anticipadas se determinan mediante la declaración de voluntad de las personas con discapacidad
cuando los necesita. ¿Cuántas personas hoy síndrome de Down no necesitan ningún apoyo? Ellos se saben manifestar, se saben manejar, saben tomar sus decisiones, no hay ningún problema. Y no se les puede exigir el apoyo. Bueno, y cuando no pueden manifestar su propia voluntad y preferencias, nos tenemos que ir a la vía judicial. Y allí, en la vía judicial, se exige una figura, esa sí es totalmente nueva en nuestra legislación, que es la valoración de apoyos, que más adelante las vamos a explicar. Entonces, los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas mediante la expresión de la voluntad. Cuando no se puede expresar la voluntad por cualquier medio o formato de comunicación, pues tenemos que recurrir a la vía judicial. ¿Quiénes pueden ser personas de apoyo? La persona natural mayor de edad y las personas jurídicas. ¿Qué les impide ser apoyo? La ley no estableció sino como dos tipos de inhabilidades. Que exista un litigio pendiente entre la persona titular y la persona designada como apoyo. O que exista un conflicto de interés. Es decir, a mí me van a designar como apoyo, entonces yo sé que el tío mío va a vender esto y entonces es más fácil que me lo venda a mí más barato. Eso puede configurar un conflicto de interés. Eso lo tiene que detectar un juez muy sabiamente para poder hacer las advertencias del caso y manejar mediante salvaguardias cualquier situación o medida que quiera tomar al respecto. Las personas de apoyo tienen que cumplir unas obligaciones, tienen que ejercer unas acciones, pero lo más importante es que asumen una responsabilidad. ¿Y qué dice la ley? Asumen una responsabilidad individual. ¿Cuándo? Cuando actúan en contra de la Constitución, cuando actúan en contra de las leyes y cuando actúan en contra de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Entonces, ahí asumen ante la ley una responsabilidad individual. Cuando no tienen injerencia en determinados actos de la persona con discapacidad y la persona con discapacidad comete errores, ahí sí no responden los apoyos, entonces pues no hay ningún problema, no hay ningún motivo de preocupación y creo que en esa misma forma pues podemos entender la ley para que de verdad no nos preocupemos por nada. ¿Cómo se asumen el cargo de apoyo? Cuando se ha formalizado un acuerdo de apoyo o una directiva anticipada que se puede formalizar ante notario o ante centro de conciliación, entonces, al momento de firmar la escritura pública o al momento de firmar el acta de formalización de acuerdos de apoyo, ahí se asume el cargo. No hay ningún problema. ¿Cuándo? Se designa mediante sentencia judicial, entonces al momento en que se profiere la sentencia deberá proceder una posesión ante el juez que lo designó como apoyo. Entonces los términos de inicio están absolutamente definidos en la ley para que en esa misma forma no haya confusión y no haya preocupación de ninguna clase. Es que el ingreso de las personas me cortan acá el que siga. Bueno. Y ahora sí, vámonos para la valoración de apoyos. Es una figura nueva, vuelvo y lo repito. Y hay que saberla entender. Es un proceso técnico que tiene por objeto determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona con discapacidad. ¿Para qué esos apoyos? Para ejercer su capacidad legal, para tomar decisiones, para celebrar actos jurídicos con efectos jurídicos. En una vista general, es una vista como general, es un panorama general que se le presenta a un juez de familia para que conozca las circunstancias dentro de las cuales está rodeado el entorno de esa persona con discapacidad. Termina con un informe. Ese informe es el que se le debe aportar al juzgado. La ley dice que se puede anexar a la demanda, pero si no se anexa, tampoco hay problema porque no pueden inadmitir la demanda porque no se anexe. Entonces, se puede anexar después,
o el juez lo solicita. No hay ningún problema. Lo que sí es muy importante es que se necesita para proferir la sentencia. No puede un juez de la República hoy proferir una sentencia de adjudicación de apoyos sin tener el informe de valoración en las manos. Dicho en otra forma, como más entendible quizás, es un proceso mediante el cual no se valora a la persona con discapacidad. No es hacerle un diagnóstico a la persona con discapacidad. Es llegar a identificar el apoyo que necesita la persona para ayudarse a comunicar, para ayudarse a comprender, para ayudarse a manifestar. Eso es lo que se hace en el proceso de valoración de apoyos. Identificar los apoyos que requiere la persona previo a conocer primero la forma como se comunica. Es decir, el día que yo llegue con una persona con discapacidad, ya vamos a mirar a dónde, a que hagan una valoración de apoyos. Las personas que van a hacer esa valoración no se van a dirigir a mí, se tienen que dirigir a la persona con discapacidad para empezar a detectar si se puede manifestar, si no se puede manifestar, cómo se manifiesta, cómo le llama la atención. En un piloto que hicimos, no logramos captar la atención de la persona con discapacidad, pero vimos que se miraban mucho los pies, los zapatos. Entendimos que él tenía su atención en los zapatos. Cuando le preguntamos por los zapatos, inmediatamente captamos la atención. Entonces, ¿todos tenemos que estar formados? Sí, tenemos que estar formados en la ley 1996 para poder no vulnerar los derechos de la persona con discapacidad. Vuelvo y le reitero, es un proceso técnico que tiene por objeto determinar con, creo que la palabra clave es con la persona con discapacidad, cuáles son los apoyos formales que requiere para poder manifestar su propia voluntad y preferencias. En todo proceso judicial de apoyos, a partir del 26 de agosto del 2021, se necesita por obligación el informe de valoración de apoyos. ¿Y qué debería acreditar en una forma general? El nivel y grado de apoyos que requiere la persona con discapacidad. ¿Para qué acto jurídico en forma especial o en forma específica requiere ese apoyo? Porque no será un apoyo para todos los actos, porque entonces volveríamos al esquema anterior del curador y los apoyos no son los reemplazos de los curadores. Son dos figuras completamente diferentes. Así como quedó atrás la interdicción, quedó atrás los curadores. Hoy no existen curadores, salvo un caso que ya pues, lo vamos a mirar, que fue una de las exigencias de Luis Carlos, que se la voy a cumplir, no hay problema. ¿Qué nos permite conocer el informe de valoración de apoyos a la persona? ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es su contexto familiar, social y cultural? ¿Cómo toma decisiones? ¿Si necesita o no necesita apoyos? ¿Qué personas dentro de su red familiar, dice la ley, que dentro de la red familiar, de convivencia, de confianza o de parentesco, es lo que se debe indagar en el proceso técnico de valoración de apoyos. ¿Quién es su red familiar? ¿A quién conoce más? ¿Con quién tiene más confianza? Ojo, pero eso debe ser indagado con fondo, para que no vaya a estar manipulada la voluntad de la persona con discapacidad. Analizar qué personas dentro de su red familiar pueden brindar ese apoyo o asistencia. Y, ojo, ¿cuáles son los apoyos que se deben formalizar? Porque es que, vuelvo y le repito, para que me acompañen al parque, yo no necesito ir a una notaría y hacer una escritura pública, porque eso no es un apoyo formal. Entonces, es muy importante que es para que me ayuden a tomar decisiones, me asistan a tomar decisiones, pero el titular del acto jurídico soy yo, la persona con discapacidad, no la persona que funge como apoyo. Que ese es otro de los conceptos claros. El apoyo no actúa por la persona con discapacidad. Es la propia persona, el titular del acto jurídico. La valoración de apoyo no impone nada.
La valoración de apoyo solamente detecta las situaciones. ¿Es un proceso riguroso con contexto familiar y social? Sí, eso es cierto. Y que le aporta especialmente a los jueces los medios de comunicación a través del cual se ha desenvuelto la vida de la persona con discapacidad, cuál es su vida diaria, cuál es su historia de vida, que desde ahí tenemos que empezar a cambiar. Es que las personas con discapacidad mayores de 18 años no son ni niños ni niñas. Ellos tienen su desarrollo cronológico. Si tiene 46 años, tiene 46 años. Que tiene discapacidad es diferente, pero no son ni niños ni niñas. Cambiemos desde las familias en esos términos, porque es que no dejamos avanzar a nadie con una superprotección que no es la superprotección sana, sino que es delimitar a la persona con discapacidad. Y reitero que debemos de analizar muy bien que esa preferencia que la persona con discapacidad manifieste sobre alguien de su red familiar para que lo apoye, no esté viciada. En otro piloto, con una familia funcional, papá, mamá y hermanos, la persona de 25 años con discapacidad dijo que ella quería que su tío fuera el apoyo. Uno se preguntaba, pero si está el papá, la mamá, los hermanos, todos atentos. Se veía una familia súper amorosa, súper funcional. Yo le pregunto a la persona que estaba haciendo el proceso, yo le digo, ¿no le llama la atención? O yo soy muy metida, no sé. Entonces me dijo, sí, a mí también me llama la atención. Se suspendió, pero para redondear el tema, ¿saben qué pasaba? Que el tío venía abusando sexualmente de ella. Entonces, esa persona con discapacidad tenía una dependencia viciada de su tío. Para eso es que tenemos que estar preparados, sobre todo las personas que se están formando para hacer el proceso de valoración de apoyos. ¿Quiénes pueden hacer los procesos de valoración de apoyo? Dice la ley, los entes públicos y los entes privados, o entes privados. Siempre y cuando cumplan los lineamientos y el protocolo que fue el establecido, como ya lo vamos a mirar, por el Consejo de Política Nacional de Discapacidad. Los entes públicos y privados solamente son responsables de prestar el servicio de valoración de apoyos, no de suministrar el apoyo o de facilitar el apoyo, no. Solamente de hacer el proceso, rendir el informe para que se pueda pasar al juzgado. En forma gratuita, los entes públicos, ¿quiénes son? La Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales, las gobernaciones y las alcaldías que tengan la calidad de distrito. Es decir, la alcaldía de Bogotá está autorizada porque Bogotá es un distrito, Barranquilla es un distrito, Cali es un distrito. Las que no tengan la calidad de distrito no tienen esta competencia dentro de la ley, y eso es importante que lo tengan claro. Por lo tanto, dos requisitos serían los lineamientos y el protocolo. Ya salieron los lineamientos y el protocolo, como se los voy a demostrar. Estos tuvieron su última aprobación en el Consejo Nacional de Discapacidad el 23 de septiembre del 2020. El gran documento que es, se llama Valorar Apoyos para tomar Decisiones. Y su lanzamiento lo hicimos el 27 de enero del 2021. Fue un acto muy bonito por parte de la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad, pues que tuve el honor de ser invitada ese día. Entonces, los lineamientos y el protocolo ya los tenemos, ya está en pleno vigor, ya no, creo yo, y me atrevo a decirle que no hay disculpa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La regulación del servicio de valoración de apoyos. Ese decreto no ha salido. ¿Que debe haber salido ya? Sí, pero por alguna razón, para los mejores motivos positivos, tengan la absoluta certeza que la demora no ha sido negligencia de nadie,
sino que es una norma nueva que permite o exige mucho cuidado. Estamos a puertas de que verdaderamente el gobierno nacional expida el decreto, creo que ya está para firmas. Entonces ya la regulación la tendríamos el día que salga el decreto. ¿Qué pienso yo? Que hoy las entidades públicas no se pueden negar a hacer el proceso de valoración de apoyo. ¿Por qué? Porque está la ley y están los lineamientos. Y yo creo que eso es más que suficiente para que una entidad pública asuma su obligación. Como en efecto, debo de manifestar que en Bogotá, la personería de Bogotá hace hoy valoración de apoyos con una pulcritud a toda prueba. ¿Están cargados? Sí. Tengo conocimiento que están llenos de solicitudes, pero les confirmo que la personería de Bogotá, en otras ciudades sí, no sé quién a hoy está haciendo los procesos de valoración de apoyos. Y quiero precisar con relación al proceso de valoración de apoyos lo siguiente, para que lo tengamos claro. En cualquier proceso judicial que se tramite a partir del 26 de agosto del 2021, es decir, hace 3 meses, se hace necesario que obre el informe de valoración de apoyos para que el juez pueda proferir sentencia adjudicando un apoyo. El informe de valoración de apoyos no es un peritaje, ojo, no es un peritaje, no lo hace ningún perito, para que lo tengan claro, y sé que en esa misma forma va a salir el decreto. No es un peritaje, por lo tanto, ningún abogado puede irse con la idea de que va a objetar el informe de valoración de apoyos. No, no lo puede hacer. Así de sencillo, no lo puede hacer. ¿Qué se puede solicitar? Si a un juez le parece insuficiente ese informe, puede solicitar otro. No hay ningún problema. O puede solicitar una complementación, una aclaración, sí, yo no le doy ningún problema. Se pueden aportar todas las pruebas que sean necesarias dentro del proceso. Y el informe como tal, per se, es un medio de prueba más. Tanto es así que el artículo 165 del Código General del Proceso, en su parte final, después de manifestar los medios de prueba, dice cualquier otro medio de convicción. Pues el informe de valoración de apoyos se encaja en esa expresión, cualquier otro medio de convicción. Entonces, lo importante aquí es que es necesario en todo proceso judicial, no es un peritaje, es un medio de prueba más, pero muy necesario para poder proferir sentencia. De lo contrario, un juez no lo puede hacer. Así de sencillo. Y una pequeña reiteración de una claridad que nos acaba de hacer, y es que tampoco es un requisito de procedibilidad. Aun cuando debe obrar en el expediente, es importante entender que el juez puede solicitarlo dentro del proceso y que el operador judicial no puede denegar el acceso a la justicia basado en la falta de ese requisito como requisito de procedibilidad. Perfecto, Luis Carlos. Creo que es una aclaración absolutamente maravillosa. Es decir, la ley dice se puede anexar a la demanda, pero si no se anexa, no es requisito para que inadmitan la demanda. Omar le dice al juez, si no se anexa después, solicítelo usted. Entonces, no hay ninguna confusión en este momento. No es que se le estén poniendo trabas a las personas con discapacidad, no es que se están desprotegiendo en ningún momento. Y gracias, Luis Carlos, me parece absolutamente acertada tu posición. ¿Qué se debe tener en cuenta dentro del proceso judicial? Importante, no nos cueste trabajo entenderlo. No nos cueste trabajo pensar que la persona con discapacidad se puede autodeterminar, que tiene libre desarrollo a la personalidad, que tiene derecho a equivocarse, que puede cometer errores, no hay problema. Puede decidir sobre aspectos, dice la ley, personales, de salud, familiares. Se les dio plena libertad. No tienen ningún límite, no tienen ninguna restricción en este momento. El apoyo que se asigna mediante sentencia es una forma de asistencia para tomar decisiones respecto a relaciones jurídicas que produzcan efectos jurídicos. Es decir, me nombran a mi apoyo
para que mi familiar, supongamos, celebre un contrato de compraventa, ese contrato de compraventa produce efectos jurídicos y yo simplemente lo voy a apoyar. Le voy a ayudar a que comprenda mejor, le voy a explicar en diferentes términos para que entienda, para que se pueda manifestar, para que pueda comprender de la mejor forma. Sé identificar el acto jurídico que necesita apoyo, porque acordémonos, la persona que va a fungir como apoyo no reemplaza al curador. Eso, borren de la mente el curador, bórrenlo. Porque hoy la persona de apoyo es una figura simplemente para estar al lado del titular del acto jurídico, que es la persona con discapacidad. Pero creo que es profundo el cambio que sigue. Profundo. El artículo 2346 del Código Civil Colombiano hablaba de la responsabilidad contractual y extracontractual. Y hoy las personas con discapacidad mayores de edad responden contractual y extracontractualmente. Y miren, mal dicho, lo que decía el 2346 antes. Decía responsabilidad por daños a personas con discapacidad mental e impúdicas. Pero miren cómo modificó este artículo la ley 1996. Importantísimo. Dice, miren en el título, sacó a las personas con discapacidad. Responsabilidad por daños causados por impúdicas. Única y exclusivamente, es decir, por aquellas personitas menores de 18 años, de 12 años. Perdón. ¿Y quiénes son los menores de 12 años? De acuerdo al Código de la Infancia, niños y niñas. ¿Cuándo se es niño o niña? Hasta los 12 años. De 12 a 18 son adolescentes. Y dejó por fuera, conclusión, las personas con discapacidad mayores de edad responden contractual y extracontractual. Tienen derecho a todo, tienen derecho a manifestar su voluntad, tienen derecho a decidir, tienen derecho a cometer errores, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a responder también igual. Pero eso no nos asusta. Y el otro punto fundamental de la charla era la adjudicación judicial de apoyo. Entonces, es precisamente, doctora, qué pena le interrumpo. A todos y a todas las asistentes les recuerdo que pueden, por favor, dejarnos las preguntas para el final del espacio, las pueden dejar en la casilla del chat. En este momento contamos en el espacio con el servicio de intérprete de lengua de señas colombiano y pueden anclar la imagen para que tengan esa accesibilidad. Doctora, muchas gracias por todo lo que nos ha explicado. La verdad, abordó todo el tema que quería y en los puntos que yo quería que nuestros asistentes escucharan, y se lo agradezco muchísimo porque ha sido muy puntual. Y ahora sí, no le interrumpo más, por favor, hablemos de los procesos judiciales. No, tranquilo, Luis Carlos, para eso estamos. A ver, entre los tres mecanismos que eran acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, el otro mecanismo formal era la adjudicación judicial. Pero esa adjudicación judicial de apoyos es excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque ¿qué quiere la ley 1996? Privilegiar la expresión de la voluntad o la manifestación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Entonces, si yo con discapacidad puedo manifestar mi propia voluntad y preferencias, ¿me debo ir para una notaría o me debo ir para un centro de conciliación? Si no la puedo manifestar porque, por muchas razones, porque una persona tiene Alzheimer, ya no vocaliza, ya no puede manifestar por ningún medio o formato de comunicación, se acude al juzgado. Por eso es excepcional. ¿Y en qué consiste? En un proceso judicial por medio del cual un juez de la República designa apoyos formales con relación a uno o a varios actos jurídicos concretos. No es asístala, no. Es para el manejo de esta cuenta. Es para la administración de este inmueble. Es para apoyo individualizado y acto individualizado. Ojo, eso es bien importante, porque los pobres jueces están sufriendo de insultos porque las personas no entienden y entonces les dicen, no, es que eso no puede ser así, usted me tiene que nombrar a mí. No, eso no es cierto. Y en ese orden de ideas, miremos cuántos procesos judiciales de los cuales podemos hablar hoy.
Inicialmente, con la expedición de la ley, se establecieron dos trámites. Uno que se denominó adjudicación de apoyos, judicial de apoyos transitorios. Y otro que se denominó adjudicación judicial de apoyos con vocación de permanencia o definitivos. Y la Corte Suprema de Justicia ha sido muy reiterativa en esta gran división. Pero a cada uno le estableció su vigencia. ¿Y qué dijo? Que la adjudicación judicial de apoyos permanecería hasta el 26 de agosto del 2021. Ojo, hasta el 26 de agosto del 2021. Es decir, ya perdió vigencia el trámite de la adjudicación judicial de apoyos transitoria. Perdió vigencia y hoy no existe ya esa figura. ¿Qué existe hoy? La convocación de permanencia. ¿Cuál es la finalidad exacta? Proteger a la persona con discapacidad, pero especialmente en sus derechos patrimoniales y en el disfrute de los mismos. Ojo. Y otra situación demasiado importante es que en esos procesos debe comparecer o de probarse la comparecencia de la persona con discapacidad. Y ahí vino el cambio. Y les voy a poner el ejemplo exacto. Todos los que tuvieron la oportunidad de presentar, de intervenir, de tener a una persona con interdicción, saben que el juez que declaró en interdicción a X o Y persona nunca la conoció. Nunca. Pero no porque obraron mal los jueces, no. Sino porque, ¿cuál era la prueba reina en esos procesos? La valoración que hacía medicina legal. Y como consecuencia que se le dijera tiene una discapacidad y no puede administrar sus propios bienes, entonces la segunda parte era mirar quién era apto o idóneo para ser curador. Hoy no, hoy se les dijo a los jueces, por cualquier medio usted tiene que llegar a la conclusión de saber que existe, en qué estado está y debe escucharla hasta donde sea posible. ¿Cuál es la filosofía? Así se llame, como lo vamos a mirar el proceso verbal sumario, ¿cuál es la filosofía de esos dos procesos? Ninguno es adversarial, ninguno es contencioso. No se debe entender que yo voy a demandar a una persona con discapacidad. No se debe entender que yo le voy a correr traslado a una persona con discapacidad que no pueda entenderse por ningún medio para que me conteste demanda. Entonces, simplemente es como entender la ley y la ubicación de los procesos. ¿Y qué dijo la norma? Si a partir del 26 de agosto del 2021, la misma persona con discapacidad solicita la adjudicación de apoyos ante un juez, se tramitará por un proceso que se ha denominado de jurisdicción voluntaria. ¿Qué significa jurisdicción voluntaria? Que no hay contienda, no hay pelea. No hay parte demandante ni hay parte demandada. Es simplemente una solicitud central. Y esa solicitud central la hace la misma persona con discapacidad diciéndole a un juez, yo quiero apoyo para esto. Y hay otro, cuando la persona no puede solicitarlo directamente, entonces es promovido por un tercero en beneficio de la persona con discapacidad. Y ese proceso se ha denominado verbal sumario. Pero para los que son abogados, quiero dar una explicación pequeñita. No se imaginen el verbal sumario del artículo 390 y siguiente del Código General del Proceso, porque si ustedes comparan el procedimiento establecido en el artículo 38 de la ley 1996 y en el 390 son completamente diferentes. Simplemente se llamó así, igualito. Sí, que se confundió, sí, pero no es el mismo. No es el mismo porque si no se van a cometer errores. Pero lo más grave, ¿saben qué es? Que esos errores siempre van a ir en contra de la persona con discapacidad. Y a grandes rasgos, veamos el de jurisdicción voluntaria. El artículo 37, como les decía, dice adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico. ¿Y quién es la persona titular del acto jurídico? La misma persona con discapacidad. Eso no lo tenemos que grabar. En la demanda debe quedar
claro, absolutamente claro, la voluntad expresa de solicitar apoyo para la toma de determinadas decisiones. Entonces debe estipular, individualizar los actos para los cuales quiere apoyo y qué apoyos o en quién quiere ese apoyo para determinado acto. Como lo decía Luis Carlos, se debe anexar la valoración de apoyos, obligatoriamente se tiene que hacer, no es requisito para que se admita la demanda, para que les quede claro que ningún juez de la República de familia les puede inadmitir una demanda porque no se le anexe la valoración de apoyo. En el momento en que se anexe al juzgado, se le aporte al juzgado, ¿qué debe consignar mínimo la valoración de apoyo? ¿Qué apoyo requiere la persona para comunicarse y para cualquier toma de decisiones? Las personas que puedan actuar como apoyo para cada aspecto relevante de la vida, en especial para la realización de actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos, un informe general sobre el proyecto de vida de la persona, porque es que de ahí depende qué pasó hace 10 años, qué pasó hace 15, cuánto hace que viene así, y eso es lo que necesita el juez. En caso de que la persona, que concuerda con la precisión perfecta que nos hizo Luis Carlos, en caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos, o simplemente el juez considere que no es suficiente para proferir sentencia, la podrá solicitar. ¿A quién? A los entes públicos. ¿Por qué a los entes públicos? Pues porque son los que tienen que hacerla en forma gratuita y no le va a imponer una carga para la entidad privada, que esa sí va a cobrar, no le va a poner esa carga a la persona con discapacidad. En el acto admisorio de la demanda se ordenará notificar a todas las personas que sean identificadas como apoyo dentro de la demanda. Una vez se tenga el informe de valoración de apoyos, muy importante, a todos los interesados en los procesos judiciales, se le debe correr traslado al agente del Ministerio Público por 10 días. ¿Qué significa eso? Que la intervención del Ministerio Público es obligatoria en estos procesos. Y ustedes saben que su función, la función del Ministerio Público es estar a puertas de la defensa de los derechos, en este caso de las personas con discapacidad. E igual a todas las demás personas que figuren dentro del proceso se les debe correr traslado. Decretar todas las pruebas que el juez crea necesario, entre ellas obligatorio escuchar a la persona con discapacidad y en audiencia desde luego. Y luego, una vez practicadas todas las pruebas, se profiere sentencia determinando el acto o actos jurídicos que requieren apoyo. La individualización de la persona o las personas que van a ser designadas como apoyo. Y la delimitación y reconocimiento de las funciones de cada una. Porque como es para un acto determinado, pues las funciones de dos o tres apoyos, si bien a eso llega un juez, son diferentes todas. ¿Qué más debe contener? Todos los programas de acompañamiento a las familias y todo, pues para proporcionarles una calidad de vida. Porque vuelvo y le repito, el hecho que hoy tengan pleno ejercicio de su capacidad legal, no han perdido su condición de discapacidad. Por lo tanto, siguen siendo sujetos de reforzada protección constitucional. En ningún caso el juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los cuales no es el proceso. Yo ahí tengo una limitación en mi mente que después se las comento. Debe establecer las salvaguardias para evitar algún abuso. Se reconocerá la función de apoyo de las personas que están designadas para ello. Y si alguna de las personas o la persona que fue designada dentro de la sentencia no quiere asumir esa función de apoyo, debe manifestarlo dentro de los 5 días siguientes. La ley habla de excusa y el juez tramitará como incidente. Para los que no son abogados, incidente es un procesito pequeñito como anexo al principal para que pues, le acepte o no le acepte la excusa. Y en esa misma forma, pues pueda, si le acepta la excusa, pues asignar otro apoyo. Tengo unos comentarios pequeños. ¿Se necesita abogado? Sí. Para todos los procesos establecidos en la ley 1996, se necesita abogado. ¿Por qué? Porque la ley no hizo ninguna excepción
sobre el derecho de postulación, es decir, sobre el derecho de que se pueda presentar directamente sin abogado. No lo hizo. Aún más, me atrevo a confirmarles que en derecho de familia no existe ninguna excepción, ninguna. Porque es que se está confundiendo una de mínima cuantía, pero se estableció fue para civil, no para familia. Entonces, sí se necesita abogado. No debía hacerse ninguna diferencia con relación a discapacidad. Hoy no se habla de discapacidad mental, hoy no se habla de discapacidad física. Hoy se habla de discapacidad. ¿Y qué es la discapacidad? Una condición social. Entonces, hoy no se habla de clases de discapacidades. Que ya en el fondo, desde otro punto de vista, quizás médico, haya una discapacidad cognitiva, intelectual. Ah, eso es otra cosa. Pero en aras de aplicar la ley, se habla de discapacidad. Los apoyos adjudicados deben de corresponder a las necesidades de cada persona, porque si la persona no lo necesita, no se tienen por qué imponérseles. Entonces, simplemente si lo requiere, se debe escuchar. La parte convocada la integran todas las personas que podrían ser apoyos. En todos los escenarios se me ha preguntado si cuando el juez se encuentra en la audiencia que tanto la persona con discapacidad como las personas que van a fungir como apoyo están todas de acuerdo, que si entonces él debe terminar el proceso y mandarlos o remitirlos a una notaría. No, no. Eso no quiere decir tampoco que se vaya, que se les vaya a negar ese acceso a la justicia desde el punto de vista judicial. Termine y profiera sentencia, querido juez. ¿Y cuál es el principio a aplicar de la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad? Es que para eso es que nos estamos formando, para saber entender a las personas con discapacidad. Es que si a mí una persona con discapacidad me dice, se está hablando de cambiar de inmueble arrendado o de vender una casa, y una persona con discapacidad me dice, me siento feliz acá, mi casita, mi cama, mi espacio. ¿Qué debo entenderle yo a esa persona? Pues que no se quiere trasladar, no se quiere salir de ese inmueble. Entonces, ese es el principio que debemos de aplicar, el de la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Eso muy sucintamente con relación a los procesos de jurisdicción voluntaria, es decir, los que solicita la misma persona con discapacidad. Vámonos cuando lo solicita un tercero en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. Es decir, está en cuidados intensivos, está en un estado que ya no se puede levantar, es decir, no puede manifestar su voluntad. Entonces le inicia el proceso un tercero. ¿Qué deberá demostrar? Que esa persona está absolutamente imposibilitada para manifestar su propia voluntad y preferencias por cualquier medio o formato de comunicación. Y que, por lo tanto, esto puede llevar a que se le violen sus derechos o se le amenacen sus derechos por algunas personas, por algunos terceros. Igual, se podrá anexar a la demanda en la valoración de apoyo, si no después se solicita. Sí, lo mismo, se ordenará notificar a las personas dentro del auto admisorio de la demanda, se correrá traslado al Ministerio Público y a todas las personas involucradas en el proceso por 10 días y se practicarán las pruebas necesarias. ¿Qué deberá contener la sentencia? El acto o actos jurídicos delimitados que requieran el apoyo solicitado. La individualización de cada persona que va a fungir como apoyo. Las medidas, todas aquellas medidas que se invente el juez, porque ahí sí tienen que ser creativos, porque eso no está relacionado en la ley. Ni en la ley no van a encontrar una relación de salvaguardias, no. Eso es la creatividad que tiene que tener el juez para evitar abusos con relación a los derechos de las personas con discapacidad y delimitarle las funciones a las personas que van a servir como apoyo. Y esta era mi limitación que tengo mental. La ley dice que en ningún caso el juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso. Yo soy muy respetuosa de todo el mundo y especialmente de las cortes, absolutamente respetuosa. Pero yo me hago una pregunta. Si en la misma ley procesal le permite a los jueces de familia de lo que se denomina fallar ultrapetita y extrapetita.
yo me hago un análisis y digo, los jueces no han perdido su investidura de jueces. Y ante una persona de reforzada protección constitucional, no podrá pronunciarse sobre otro apoyo absolutamente necesario, justificado, no sé. Les dejo el mensaje porque vale la pena que todos lo vayamos desarrollando sin ningún problema. Importante. En ninguno de los dos procesos, en ninguna de las dos sentencias, se ordena inscripción en el registro del Estado civil. Ojo, acordémonos que la interdicción y la inhabilitación se tenían que inscribir en el Estado, en el, los registros civiles de nacimiento. ¿Por qué? Porque se les quitaba la capacidad legal. Aquí no. Ojo, no se hace registro de la designación de apoyo. Término de la duración de apoyos adjudicados judicialmente. La situación es clara. No es que se trasladen los 5 años, porque los 5 años claros que establece la ley son para los acuerdos de apoyo. Dice, ningún acuerdo de apoyo puede superar 5 años. Ninguno. Las salvaguardas no tienen, perdón, las directivas anticipadas no tienen duración, ni término de duración. Pero con relación a los apoyos adjudicados judicialmente, analicemos 2 artículos. Mire, el quinto dice criterios para establecer salvaguardias. Y en el numeral 3 dice duración. Conclusión, un juez puede, como medida de salvaguardia, puede establecer el término que él a bien tenga en ese momento. Entonces, no hay ningún problema. Pero si nos vamos más aún al 38, que es en favor de las personas imposibilitadas. Mire lo que dice el numeral 8, dice, vencido el término probatorio, al ingresar una persona se me bloquea la pantalla. Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que se deberá constar, y dice en el literal E, la duración de los apoyos a prestarse de lado a las personas que han sido designadas como tal. Entonces, la duración de los apoyos designados a nivel judicial está clara en la misma ley. Entonces, no es que haya un vacío, como en algún momento se planteó, porque no, y se los sustento en la misma ley para que no tengamos duda. Los apoyos no quedaron volando. No es que se les haya exigido, como no representan a la persona o en forma general, no es que se les haya exigido rendir cuentas como se les exigió a los curadores. Los apoyos a las personas que fungen como apoyo se les dijo, mire, a cada año, a partir de que quede firme la sentencia en que usted fue asignado como apoyo, usted debe rendir un balance. ¿Ante quién debe rendir ese balance? Ante el juez que lo designó y ante la persona con discapacidad. ¿Y qué debe hacer en ese balance? Decir, mire, yo tuve injerencia en estos actos que celebró la persona con discapacidad. ¿Cuáles fueron las razones que me llevaron a tener injerencia? Estas y estas y estas. Y también puede decir, en algunos actos celebrados por la persona con discapacidad, yo no tuve injerencia, porque al final entendí que no me estaba haciendo caso, entonces no respeté la voluntad, pero tiene que rendir ese balance para que el juez se vaya dando cuenta del cumplimiento también de esa función como apoyo, y no es que pues que tampoco vuele solo. Existe un gran artículo dentro de la ley que es el artículo 48. Es un solo artículo y habla de apoyo con representación. Ojo, es un solo artículo. ¿Y qué dice? La persona de apoyo puede representar a la persona con discapacidad cuando tiene un mandato, cuando tiene un poder. Así tiene el poder, represente, como cualquier poder que uno le otorga a otra persona. Cuando no existe ese poder, ojo, y sea asignado mediante sentencia, la persona de apoyo debe solicitarle al juez autorización para actuar con representación. Pero esa solicitud de autorización la debe fundamentar en 2 puntos claros. Que el titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitado
para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio o formato de comunicación. Y que esa persona que va a servir como apoyo puede demostrar y reflejar de la mejor forma la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, demostrándole esos dos, o probándole estos dos requisitos al juez, el juez puede autorizar para que actúe y ejerza la función de apoyo con representación. Y la misma Corte Suprema de Justicia, desde el 2019, dijo, la representación de las personas mayores con discapacidad pasa de ser la generalidad a la excepción. Antes de la ley 1996 era la generalidad, hoy es la excepción. Hay un reto que yo me planteo y se los dejo planteado a ustedes. Al apoyo que lo van a autorizar a actuar con representación, ¿debe rendir cuentas? La ley no dijo nada. Yo creo que eso lo tendremos que ir mirando a medida que avance el tiempo para que las altas cortes nos vayan dando línea y vayamos entendiendo eso, porque me preocupa que si una persona va a actuar con representación, va verdaderamente a suplir en ese momento para ese acto a la persona. Y bien puede vender un inmueble 2,000,000,000 de pesos. Entonces me hago esa pregunta, ¿debe rendir cuentas? Y para finalizar, yo no sé, Luis Carlos, si me permites finalizar. Claro que sí, doctora. Bueno, listo. Otros procesos. Vienen los procesos de interdicción y de inhabilitación que estaban en curso al 26 de agosto del 2019. ¿Ves qué dijo la ley? Tienen que quedar suspendidos. Pero como el término de transición de la ley, hoy tenemos ley con plena vigencia, esos procesos no se pueden quedar suspendidos y se tienen que culminar. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Se debe adecuar su trámite al de hoy, al de asignación de apoyo. Se pueden decretar medidas cautelares sin ningún problema y finalmente pues se debe proferir sentencia. Pero con un soporte jurídico mayor. Acordémonos que hoy el dar un trámite diferente no configura una causal de nulidad. Entonces, bien importante es, no se pueden quedar terminados y se tienen que readecuar su trámite para todos aquellos que quedaron suspendidos por ley. Vienen los procesos de apoyo transitorios, que fueron los ordenados en la ley 1996 y que al 26 de agosto del 2021, hace 3 meses, estaban en trámite. Entonces, como no se pueden terminar como transitorios, porque el transitorio perdió vigencia, entonces igualmente se debe adecuar el trámite al de apoyo definitivo. Pero allí ya se exige el informe de valoración de apoyos y se pueden decretar medidas cautelares pues sin ningún problema, como en cualquier otro proceso. Pero ojo, todo lo que se readecue del 26 de agosto del 2021 para adelante, se requiere la valoración de apoyos. Viene otro tipo, otra modalidad, los procesos de apoyo transitorios que al 26 de agosto ya tenían sentencia. Ese apoyo que fue asignado en esa sentencia perdió vigencia el 26 de agosto del 2021. Perdió vigencia. Por lo tanto, por línea jurisprudencial, se dijo que esas sentencias se debían de revisar de forma oficiosa por analogía del artículo 56 de la ley 1996, que ya lo vamos a mirar, que es bien importante tenerlo en cuenta. Vienen los procesos de rehabilitación que venían en trámite o las nuevas solicitudes que se hagan después del 26 de agosto del 2021. No procede como proceso de rehabilitación, no procede. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en plena vigencia de la ley e igualmente tienes que
como rebotarse a que se revise la sentencia de interdicción o de inhabilitación, como ya lo vamos a mirar, que es un proceso sumamente fundamental. Y viene el proceso de revisión. El proceso de revisión es un proceso importante. Está dispuesto en el artículo 56 de la ley 1996. ¿Y qué, sobre qué versa? Dice, todas aquellas personas que al 26 de agosto del 2019 tenían sentencia de interdicción o de inhabilitación debidamente ejecutoriada, conservarán su misma calidad jurídica hasta cuando el juez que la declaró en interdicción le revise el proceso. Y esa revisión empezaba su vigencia 2 años después de expedida la ley, es decir, a partir del 26 de agosto del 2021. Y la ley dice dentro de los 3 años siguientes. Entonces, si contamos 3 años a partir del 26 de agosto del 2021, pues se va a 26 de agosto de 2024. Hoy está en plena vigencia el proceso de revisión. Para esa revisión, ¿qué se requiere? El informe de valoración de apoyo. Obligatorio. No tiene pues ninguna escapatoria el que se vaya a solicitar. Porque además, ¿sobre qué revisa el juez? Se deben practicar todas las pruebas. Y quiero significarles que la redacción del artículo 56 de la ley tuvo una redacción desafortunada a morir. Es absolutamente desafortunada. La ley habla de que se anula la sentencia de interdicción. Ninguna sentencia legítimamente proferida se puede anular. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez con el informe de valoración de apoyos y con las otras pruebas que quiera practicar? Mirar si la persona con discapacidad que estaba declarada o que está declarada interdicta necesita o no necesita apoyo. Deja sin valor y efecto la sentencia de interdicción. Al dejar sin valor y efecto la sentencia de interdicción, la persona que estaba declarada en interdicción recobra su capacidad legal. Y al recobrar su capacidad legal, es sujeto pleno de derechos. Entonces el juez profiere la sentencia, dice la ley en lectura fácil, y designa apoyos si lo necesita. Si no lo necesita, debe dejar constancia clara dentro de la sentencia que no designa apoyos porque la persona no lo necesita de acuerdo al informe de valoración de apoyo. Debe oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que la Oficina de Registro, como se había hecho la anotación de la interdicción, pues haga la anotación que esa persona ya no está declarada en interdicción, que tiene pleno ejercicio de su capacidad legal y que por lo tanto no tiene ninguna limitación. Entonces, es un proceso importante que si ustedes lo analizan, no estableció ningún procedimiento. Ahí en el 56 no se dice si es jurisdicción voluntaria, si es verbal sumario, si es nada. Yo creo que es simplemente de organización de un juez para llevar a cabo ese trámite. Como cosa rara, igualmente, no dispuso la intervención del Ministerio Público. Pienso que un juez pues, debe acudir a su Ministerio Público porque me parece que es un buen soporte. Y como les dije, el plazo para la revisión está desde el 26 de agosto pasado hasta el 26 de agosto del 2021. La convocatoria a la persona interdicta y a su curador, a la persona inhabilitada o a su consejero, dice la ley, lo debe hacer de oficio el juez, pero que en ese mismo término de los 3 años, si el juez tampoco lo hace, pues lo puede solicitar de oficio, o la persona interdicta o lo su curador, y no hay ningún problema. Y además el artículo 56 habla en forma clara, so pena de una nulidad procesal, que en ese proceso es indispensable, ojo, la participación de la persona con discapacidad, indispensable. Que no se puede levantar, señor juez, salga de su escritorio y vaya y haga la visita social. Entreviste.
Vaya, mire con sus propios ojos y determine verdaderamente en qué estado está para llegar a esa conclusión. Por último, están los procesos que se pudieron haber iniciado de remoción, designación de guardador cuando se murió el curador. Cuando el curador actuaba mal, entonces iniciaban un proceso de remoción o la rendición de cuentas. Todos estos procesos que se puedan iniciar hoy se deben atender como solicitudes de revisión o de interdicción o de inhabilitación. Entonces, hoy ya no proceden así esos tipos de procesos. Por último, las nuevas solicitudes de apoyo que a 26 de agosto del 2021 por alguna casualidad no se habían admitido. Entonces se debe interpretar la solicitud como si fuera solicitud de apoyo definitivo en aras de que prevalezca el derecho sustancial pues sobre el adjetivo sin ningún problema. Y para terminar, quiero dejar plasmado los avances y los retos que tenemos. La persona con discapacidad debe actuar en forma independiente, pero no sola. Yo no sé por qué confundimos el que se diga puede actuar independiente, pero eso no quiere decir que los dejemos solos. No dejemos solas a esas personas. La protagonista en la ley 1996 es la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque puede manejar su propia vida, puede tener sus propias actuaciones. No todos los apoyos deben formalizarse. No todas las personas con discapacidad necesitan apoyo, porque se los vamos a imponer. No las podemos llevar pues de la manito arrastradas a la notaría. No las podemos llevar. Ojo, la valoración de apoyos, queridas personas que están vinculadas, no es un dictamen pericial y solo quiero reiterar, solo introduce unos conocimientos especializados. La figura de la persona de apoyo es totalmente diferente a la del curador. Y la solicitud de adjudicación de apoyos debe presentarse siempre por medio de abogado. Eso no nos quepa la menor duda. La ley 1996 solamente establece medidas para facilitar el acceso a los apoyos. Las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones, manifestar su voluntad y preferencias como quieran. Hace la ley 1996, hace de la persona con discapacidad la protagonista de su vida. Pero pienso que lo más grande es que le devolvió su dignidad. Eso que siempre no hable, no puede hablar, no se mire, no salga. Yo pienso que qué falta de respeto para los valores de esas personas. Y del ejercicio de la capacidad legal depende el ejercicio de otros derechos, como ya lo vimos, y no se debe inscribir en el registro civil igualmente. Hay una regla general que me parece importante, que debe haber unidad de actuaciones relacionadas con las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Que si ustedes inician hoy un proceso de adjudicación de apoyos, una vez terminado, el juez no lo debe mandar al archivo general, lo debe tener en lo que se denomina archivo inactivo, para que cualquier situación que soliciten con relación a esa misma persona con discapacidad se acuda al mismo juzgado para que sea el mismo juez el que la tramite. Solamente si pasan 2 años y no ha habido movimiento, un juez lo puede mandar al archivo general o, pues desafortunadamente, cuando muera la persona con discapacidad. De la única forma que lo puede mandar al archivo general. Y para todo esto que hemos compartido hoy, ¿qué necesitamos? Jueces y funcionarios sensibles, conocedores de la ley, pero igual conocedores de una realidad social. Si no nos hacemos partícipes de la realidad social, verdaderamente vamos a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. En este orden de ideas, quiero expresarles toda mi gratitud por haberme escuchado. Y Luis Carlos, estoy a tu disposición, en la disposición de todas las personas que a bien tengan alguna inquietud. Doctora Cecilia, muchas gracias.
Yo creo que esto ha sido bastante más de lo que yo pensé que podíamos abordar en un espacio de esta dimensión de solamente una hora y media. Yo creo que respecto a lo que ha dicho, solamente resaltar que la persona con discapacidad es el centro de todas las actuaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que el cambio no solamente implica un cambio en mecanismos judiciales, sino también un cambio social que tenemos que tener todos al momento de acercarnos a la forma en la que vemos la discapacidad y a las personas con discapacidad. Creando esta sensibilidad, vamos a poder operar en los mecanismos de la Ley 1996 con un enfoque de derechos que le garantice a estas personas realmente ejercer su capacidad jurídica. Entender que a pesar de que hay representación, de que se pueden dar apoyos con representación, no va a haber una sustitución personal automática en ningún caso, y los sistemas de apoyos no pueden en aspectos materiales convertirse en una sustitución de las personas con discapacidad. Excelente. Y más allá de eso, doctora, no, magnífico, la verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Durante el espacio recogimos un par de preguntas, si de pronto me regalan 5 minuticos, sí, Nicolás y Cristina, la resolvemos muy rápidamente. La primera de ellas es de María Teresa. Dice que si es verdad que los centros de conciliación solo atienden a las personas de estrato 1 o estrato 1 y 2, o 1, 0 y 2. A ver, ustedes saben que hay consultorios, hay centros de conciliación públicos y privados. Los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, por ejemplo, de las universidades, se limitan a la atención hasta determinado estrato en aras de cumplir esa función social. Los centros de conciliación privados, pues no tienen ningún límite, pues, porque además ellos cobran. Los públicos no cobran. Hablo, por ejemplo, del centro de conciliación de la Procuraduría, no tienen ese límite. En civil y en comercial, ellos colocaron una tarifa o una medida. Pero, por ejemplo, en familia no se tenía y no se tiene ningún límite. Por lo tanto, tenemos los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, que es importante para aquellas personas que no puedan tener la disponibilidad de unos recursos. Todos tenemos que estar capacitados y, desde luego, pues, varias universidades de Colombia tienen grandes consultorios jurídicos y entre ellos la mayoría tiene sus centros de conciliación. Lo importante es que, ¿qué trajo la ley de nuevo? Que se debe formalizar un acuerdo de apoyos ante un conciliador extrajudicial en derecho inscrito en un centro de conciliación. ¿Por qué? Porque la diligencia, si bien es ante un centro de conciliación, no se llama diligencia de conciliación. Son dos connotaciones completamente diferentes. La diligencia de la ley 1996 es una diligencia de formalización de acuerdos de apoyo. Por eso es que tienen que estar absolutamente formados y capacitados. Y se les exige a los centros de conciliación que tengan listas de conciliadores formados en discapacidad o en derechos humanos, y pues en la ley 1996. Muchas gracias, doctora. También hacer una claridad, y es que en los lugares donde no hay centros de conciliación, por ser lugares muy alejados, donde la institucionalidad no es muy presente y donde no hay presencia de las universidades, pueden también recurrir a las notarías, y de acuerdo al decreto 1429 de 2020, los costos deben ser equiparables a los de actos que son sin cuantía. Sí. Hay otra pregunta que nos formula Gloria Giraldo. Gloria Giraldo nos plantea su caso, que tiene un menor, es hija de Gloria, que tiene un nivel de discapacidad que les requiere mucho, un nivel muy alto de apoyos, y considera que hacer estas valoraciones adicionales pueden ser lesivas de los derechos de las personas con discapacidad, y que pensar en la capacidad de estas personas para decidir puede ser vulneratorio de sus derechos. Si me permite hacer un comentario al respecto,
Entendemos que las personas con discapacidad no todos tienen las mismas necesidades de apoyo y precisamente la valoración funciona antes que para lesionar sus derechos, es para poder evaluar cuál es el nivel de menor o mayor cantidad de apoyos que necesite esta persona para poder ejercer su capacidad jurídica, entendiéndola como la capacidad que tiene para decidir y entendiéndola como la capacidad que tiene para desarrollar su proyecto de vida, poniéndole los pocos o los muchas herramientas que pueda llegar a necesitar para que tome decisiones. Incluso cuando nosotros podamos considerar que tengan altas necesidades de colaboración para llegar a tomar una decisión acertada o incluso no acertada, se trata precisamente de dotar de las herramientas, muchas o pocas, para que puedan tomar esas decisiones. No sé, doctora Cecilia, si nos puede, por favor, compartir unas apreciaciones. No, pues después de esa maravillosa precisión, solo es que me quedó sonando. ¿Es un hijo menor de edad? No supe. No especifica. ¿Y Gloria, es Gloria la que hizo la pregunta? Sí, Gloria Giraldo. ¿Puede coger el micrófono o no se le permite? Sí, sí, aquí estoy. Bueno. ¿Es menor de edad tu hijito? No, es mayor de edad y pues yo he venido haciéndole como seguimiento a la ley para lograr entenderla y le agradezco su gentileza, pero es que la duda es muy grande, o sea, yo quiero que me saques como si es error mío o qué es lo que está pasando en mi mente, porque yo lo que estoy creyendo en el caso de mi hija es que si yo, o sea, yo no estoy de acuerdo con la interdicción, pero tampoco estoy de acuerdo con que ella, con su nivel cognitivo tan bajo, pueda perder la capacidad, digamos, es un término personal mío de mamá, de que yo esté al lado de ella cuidándola como cuidadora y delegarle que ella, por ejemplo, perdóname, te voy a decir esto, si a mi hija mañana la violan, entonces ella lo que va a hacer es agradecer porque su nivel cognitivo no le da para pensar que eso es malo o bueno. Entonces digamos que la ley ahí, esa ley que tú planteas, ¿cómo ampara ese derecho de que ella, si ni siquiera en un caso de una violación, puede asumir su propia responsabilidad? ¿Cómo lo puede hacer frente a temas económicos? Tú dices que con un apoyo que el juez otorgue, bien sea yo o sea una persona diferente de mí. Entonces, tengo como el concepto mal entendido y quiero que me lo aclares y me lo amplíes, porque si bien sé de la función de ustedes de ampliarles a ellos la parte jurídica de su personalidad y que los entiendan como seres humanos, pues uno ve que en la parte cognitiva no es lo mismo que una persona que tiene parálisis cerebral o que tiene cuadriplegia. Entonces lo veo muy enredado para el tema cognitivo. No sé si me hice entender. No, Gloria, y tienes toda la razón y tu preocupación es válida. Ni más faltaba, es decir, para nada estás equivocada, pero lo que yo te quiero es, primero que te tranquilices, tranquilízate porque a tu hijita no se está desamparando, tanto es así que entiendo tu preocupación en el sentido que ella no puede manifestar por ningún medio o formato de comunicación su voluntad y preferencias, que teniendo su capacidad, porque la tiene, porque la ley le dijo, todas las personas mayores de edad se presume que tienen capacidad legal. Eso no quiere decir que tú la dejes sola o que tú no sigas cumpliendo tus funciones de mamá o las mías de hija. No, eso no ha cambiado para nada. Entonces, para determinada situación, como además te felicito que me digas que tampoco estás de acuerdo con la interdicción, entonces tú lo que tienes que hacer es, muy seguramente, más pronto que lejos, es solicitar una adjudicación de apoyos que muy seguramente te vas a postular tú misma porque eres la persona que has venido viviendo con una valoración de apoyos que vas a escoger entre las entidades que te la hagan. Van a auscultar quién es la red familiar, con quién tiene, a quién escucha a tu hijita, con quién comprende más, a quién le hace más caso, que eso es todo lo que hay que analizar para que en el informe se diga, mire, supongamos que se llame Glorita. Glorita sí necesita apoyo y creemos de que esa relación de confianza, de familiaridad, de convivencia, que se unen todos contigo, está en Gloria, la mamá. Y muy seguramente en ese momento tú vas a tener que solicitar que te den
te dejen cumplir esa función de apoyo con, vas a tener que pedir autorización para que te la dejen cumplir con representación. Lo que pasa es que en ese momento no le van a decir, doña Gloria, usted hoy es como era la curadora X el día de ayer. No, le va a decir, usted va a cumplir esta función o esta otra, le va a manejar su cuenta bancaria, le va a administrar estos bienes. Es decir, se va a individualizar el acto jurídico y se está individualizando el apoyo contigo. Si no hay más personas que integren la red familiar, que puede suceder, muy seguramente te van a adjudicar varias funciones de apoyo muy delimitadas, eso sí, pero no se va a sentir desamparada. Y te cuento que ahí estamos todos a tu alrededor, no te preocupes. Para eso estamos acá, para estar a tu alrededor. Doctora, muchas gracias por responder esa pregunta. Yo creo que por tiempo no nos podemos extender más, pero me gustaría dejar contestada una pregunta que acaban de formular en el chat, en cosa muy corta de tal vez un minuto o dos. Nos dicen, los pacientes psiquiátricos que tienen una medicación que les generan efectos secundarios adversos, ¿cómo opera ahí el concepto de apoyos que la medicación les incapacita? A ver, la discapacidad antes y después de la ley es la misma. El tratamiento médico es el mismo. Los medicamentos que les ordenan son los mismos. Es que eso no ha cambiado con la ley para nada. Yo tengo mi mamá. Además, está declarada en interdicción. Yo tengo que seguir velando como hija a mi mamá, velando por ella. Eso no me va a cambiar nunca. Con ley o sin ley, me da igual, porque ni siquiera pienso en la ley. ¿Para qué tengo que pensar en la ley? Ah, muy seguramente el año entrante, cuando yo solicitaba que me fijaran fecha para la audiencia de rendición de cuentas, ya me va a decir el juez, ya vamos a revisar el proceso para saber con la valoración de apoyos si su mamá necesita o no necesita apoyos, que desde ya les digo, sí necesita apoyos, porque está en un estado tal como Gloria nos lo está planteando. Entonces, simplemente es de mirar las situaciones. Entonces, la parte que para la ley ya no es paciente, eso no quiere decir que se desproteja a nuestros seres queridos. Desde el punto de vista que, por ejemplo, hablando de Alzheimer, la demencia es una enfermedad. Que la palabra demente no existe porque la Corte Constitucional la abolió hace muchos años. Hoy ya no existen ni locos, ni mentecatos, ni idiotas, ni dementes. Eso lo tenemos que sacar de nuestro discurso, como no existe la palabra menor. Hoy existen, son niños, niñas y adolescentes. Entonces, esas son ecuaciones que internamente tenemos que hacer. Pero desde el punto de vista médico no podemos desproteger nuestros seres queridos. Lo que necesitamos es mirar a esa persona que tiene este medicamento. ¿Puede manifestar su propia voluntad de preferencias? ¿Puede ir a una notaría y formalizar con el hermano mayor, con el papá, un acuerdo de apoyos? ¿O ese papá deberá ir a un juzgado, acudir a un juzgado a que se le designe mediante sentencia el apoyo? No están desprotegidos, tengan la absoluta... aquí hay una pregunta. Es decir, se deben tener varios... De pronto, sí. Perdón, Luis Carlos, que lo miré ahí, que acabo de salir en el chat. De pronto, sí. Por ejemplo, en este momento se está tramitando una adjudicación de apoyos donde el juez, de acuerdo al informe de valoración de apoyos, designó a tres hijas y a cada una le asignó una función diferente. No hay problema. Y está cubierta su mamá, están ellas alrededor de su mamá y la parte personal familiar de ellas no ha cambiado para nada porque siguen velando por el bienestar y la calidad de vida de su mamá. Tranquilos. Doctora Díez, muchísimas, muchísimas gracias. En consideración al tiempo de los asistentes y de nuestro intérprete de lengua de señas colombianas, yo creo que es momento de cerrar el espacio.
Hemos sido muy afortunados de tenerla y de escuchar sus consideraciones sobre estos procesos. Y los invito a todos y a todas a que sigan asistiendo a los demás espacios que estamos abriendo, sigan las redes sociales de País. Ahí van a encontrar toda la información y los links para que se conecten en los siguientes webinarios que tendrán lugar el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, donde trataremos otros aspectos importantes y relevantes sobre la ley, también con la presencia de panelistas de altísimas calidades que nos van a colaborar con información tan relevante y tan impresionante como la que recibimos hoy. Les agradezco mucho a todos y a toda su presencia y espero tenerlos próximamente en lo que resta de esa serie de webinarios. Doctora Cecilia, nuevamente muchas gracias. No, Luis Carlos, a ti y a todos muchísimas gracias por haberme escuchado y les expreso mi eterna gratitud. Muy amables.